¿Estamos con audio? Sí. Ya, qué bien, gracias. Saludos a este segundo programa, segundo episodio de nuestra serie de entrevistas en vivo aquí en este lugar acogedor de Cajú Recepciones. Y bueno, nosotros encantados junto a Tanjita, con quien vamos a saludar, y ya vamos a pasar con nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este nuevo programa Entre Amigos, justamente aquí con invitados especiales que nos están acompañando esta noche, como es el señor Gilberto Zambrano, quien es gerente de transportes MAVE, y el tecnólogo Dawson Álvarez, gerente de transporte Los Leones. Ellos son pues dirigentes de la transportación urbana de nuestro cantón El Carmen. Qué bien, con ellos vamos a saludar. Over José, activa los micrófonos de nuestros invitados. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por acompañarnos y nosotros recibirlos aquí en este diálogo. ¿Qué tal, Over? Tanjita, muchas gracias. Gracias también por esa invitación. Bueno, estamos aquí acudiendo a su programa. Bien acompañado también. Sí, bien acompañado con mi compañero Gilberto. Sí, agradecerle, Over, Tanjita, muchas gracias por la invitación. Se le agradece mucho. Mal, vamos gracias a ir haciendo el respectivo check-in, Tanjita, a ver cómo estamos, sí, con la transmisión al aire revisando, y para poder ir compartiendo en cada una de las plataformas sociales. ¿Estamos bien? El audio, por favor, Darwin, también chequeame, porque eso también es importante. Bueno, netamente vamos a hablar con ellos como parte de la representación urbana. Como saben, hay dos empresas, instituciones, cooperativas de transporte que funcionan dentro de nuestra parte urbana y algo de rural, porque ya también se trasladan un poco hacia al comunal y hacia otros sectores, La Esperanza, por ejemplo. Entonces toman parte rural también, y justamente hemos querido conocer cómo han actuado ellos frente a la pandemia, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, porque bueno, al fin y al cabo todos estábamos obligados a quedarnos en casa, a guardarnos, a cuidarnos nuestra familia, porque sabemos que también son seres humanos, también tienen su bienestar que protegernos. Entonces, prácticamente, hablemos un poquito de qué fueron las acciones que tomaron con la pandemia. Una vez que el gobierno dijo, pues todo el mundo en casa, ¿qué fueron las acciones que tomaron por debajo de la empresa? ¿Para quién? En este caso, de izquierda a derecha. Bueno, empiezo. Bueno, nosotros, conjuntamente con Gilberto, las dos empresas trabajamos unificadamente. Uh-huh. Y nos tocó de la mano ir para salir a trabajar, porque en sí la necesidad nos urgía. Estábamos ante una situación muy crítica, y tuvimos que acogernos a los protocolos que habían de los sistemas de bioseguridad para precautelar tanto a la ciudadanía como también a nuestros conductores. Bueno, entonces dijeron a todo el mundo encerrarse en casa. Sí, no hasta que hubo la... Por el tema de ley de gobierno. Exactamente, ¿no? Hasta cuando ya la transportación urbana dieron el aval para nosotros poder salir, pues empezamos también nosotros con nuestros protocolos a corregir. ¿Y la MAVE qué dijo, mi amigo Gilberto? ¿Qué dijo? Porque tal vez pensábamos que eso iba a durar una semana. ¿Qué dijo MAVE? Bueno, sí, mi amigo. Claro, el que menos pensó que duraba tal vez una semana, un mes, quizás unos pocos días, pero desgraciadamente no fue así. Y como lo dice el compañero Daxon, pues siempre hemos trabajado en conjunto y nos llevamos muy bien las dos instituciones. Hemos conversado mucho y estábamos conversando siempre por el bienestar de las dos instituciones y de nuestros compañeros y de la ciudadanía más que todo, para tratar de ver de que las cosas vayan por un buen camino y no se nos salgan de las manos. Es lo que siempre tratamos de conversar entre nosotros, y para que gracias a Dios nos hemos llevado bien y lo hemos hecho. Siempre hemos estado pendientes de las situaciones, trabajamos hasta que se nos permitió. Estábamos desesperados por volver a salir a trabajar, porque nuestros conductores, nuestros accionistas, muchos vivimos de esos. Se queríamos salir, es verdad, queríamos salir, por eso nos preocupábamos porque se hiciera algo para poder salir a trabajar. Es así que nos autorizaron y nos reunimos con los compañeros y nos pusimos un acuerdo con toda la ley, se puede decir, y comenzamos a trabajar poco a poco. Con todas las medidas de bioseguridad, desde luego, y comenzamos, poco a poco fuimos incrementando poco, pero... Ya claro, estamos un poco. Había una ordenanza también de parte del gobierno municipal, sí, que también nos obligaban a cumplir ciertos parámetros, y para que logramos cumplirlos, y por eso también se pudo salir a laborar. Estamos hablando que 2 meses, 3 meses acá. Empezamos a laborar la segunda semana de junio. Nos paramos el 16 de abril. Hasta el 16 de abril trabajamos y el 17 ya no podía. Ya no se pudo. Y ahí comenzaron ya, ¿cómo distribuyeron para que todos reciban comida en casa? Porque asumo yo que todos los buses no trabajaron.
¿En ese tiempo no trabajó? Sí. Esa fue otra situación que se nos hizo bastante difícil. Nos tocó hacer gestiones de repente por ayudar al compañero chofer. Claro, muchos con deudas, ¿no?, de los vehículos. Le mandamos unos mensajes y nos dio unas canastitas. Con gusto le fuimos a dar a nuestros conductores, a los accionistas mismos se les dio. Bueno, hicimos algo por ello. Tratamos de hacer lo que pudimos. Gracias al señor alcalde porque nos apoyó. Y sí, se abastecieron en algo los compañeros. Acá también como institución, como cooperativa, a los socios se los ayudó con un bono de los dineros que teníamos nosotros dentro de la institución para poder también tratar de subsistir en este tiempo que tuvimos la para. ¿Cómo funcionan ustedes en el tema económico? Ya alejándonos un poquito de todo lo que hemos vivido frente a la pandemia y las acciones que se tomaron, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo se sostiene, sobre todo ahora que vimos en pandemia, que tenía que haber un fondo para poder cubrir ciertos detalles, ¿no? ¿Cómo funciona todo por esa parte económica? ¿Aportan los La parte socios? Económica, claro, cada socio accionista maneja su parte económica. Dentro de la institución ellos tienen que, por ejemplo, los días jueves hay un programa de trabajo que ellos tienen que acercarse porque la institución vive de lo que se aporta semanalmente, de cada unidad. Hubo el presupuesto en el mes de abril. Hablemos, si anteriormente pagábamos 35 a la semana, ahora llegamos a un presupuesto de $23. Hubo que recortar muchas cosas para poder también tratar de salir adelante y que el socio no se vea muy afectado en esta situación. ¿Y ustedes cómo se manejan económicamente? Daxon, también hicimos lo mismo y lo mismo bajamos el presupuesto porque los compañeros ya estaban. O sea, no había de dónde, lo que se trabajaba no daba para aportar a la compañía, se puede decir, porque la compañía vive de un semanal que el socio aporta, pero no se podía pagar tanto dinero, se puede decir, porque, por ejemplo, pagamos, como dice el compañero, 35, nosotros íbamos a pagar $20 a la semana para poder mantener a la compañía y que se mantenga la compañía. O sea, de ese modo, nosotros también hicimos lo mismo que hicieron ellos, hicimos nosotros. O sea, siempre hemos estado un poquito en eso también, nos hemos llevado bien hasta esas cosas, no sabemos decir, ¿sabes cómo están ustedes? ¿En qué sentido se llevan? ¿Cuánto van a poner? ¿Cómo le van a hacer? O sea, conversamos bastante porque nos llevamos muy bien, gracias a Dios, las dos instituciones. Y siempre tratamos de que vayan acorde, para que no digan compañeros de otra institución, ¿sabe qué? Porque ustedes funcionan como compañía y ustedes como caja común. Cooperativa. Cooperativa. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, compañía y de cooperativa hay una diferencia bien grande en algunos aspectos, pero en el trabajo no tenemos ninguna diferencia. Trabajo en lo que es la diferencia es administrativa. Administrativa, claro. Es la diferencia. Pero ya lo que es en el trabajo conjunto, no. Y le digo, siempre cuando viene un teniente nuevo aquí de policía, ustedes aquí en el Carmen no tienen problema con la transportación urbana, porque nosotros trabajamos unificadamente, trabajamos en un tiempo prudente de cada unidad. Tenemos un sistema satelital de GPS que anteriormente existían los muchachos corriendo para timbrar con los relojes timbradores y así, un sinnúmero de cosas. Los usuarios nos dejaban ahí esperando. Eso mismo. Hasta tres. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque eso lo conocimos, ¿hace cuánto lo conocimos? Yo estuve haciendo un reportaje, creo que 2016. ¿Cuándo ya implementaron esa tecnología? 2016. Sí, recuerdo después del terremoto, una cosa así, por ahí estaba ese sistema que justamente te hicimos una entrevista. ¿Cómo funciona esto? Ya como vemos, bueno, ya nos vemos, ganan haciendo un maratón. Ya no ve la carrera. ¿Cómo funciona el sistema? A ver, específicamente, antes que Gilberto esté en la administración, con la administración anterior, antes de él, nos pusimos en un congreso que hubo en Guayaquil, en una reunión. Escuché que en Loja había un sistema de satelital. Y a lo que llegamos acá al Carmen, pues comencé en la computadora a revisar y logramos contactarnos con ellos. Nosotros trabajamos con una empresa de Loja. Ellos vinieron, ellos nos manifestaron a ver qué es lo que ustedes necesitan. Les especificamos todo lo que nosotros necesitamos. Tuvimos un año a ellos aquí hasta para que el sistema se adaptara a nuestro requerimiento. Explícame cómo funciona. ¿Funciona por satélite o hay puntos de GPS en algunos lados? A ver, ellos vienen, cogen las coordenadas. Por ejemplo, hablemos del municipio, que es un punto estratégico. Con un GPS o con los celulares, cogen las coordenadas y se la envía a la base de datos que está en Loja. Ellos la ingresan. En el mapa que hay ahí, un mapa,
en el cual nosotros tenemos en ese mapa. Y ahí vemos dónde están los puntos, nos dicen a ver qué tan ancha quieren la coordenada. Y de acuerdo a la necesidad de cada punto, nosotros les damos las especificaciones. Ah, ya, mira tú. Y en este caso, cada vehículo tiene un GPS. Se le integró el GPS, ¿no? Así es, cada vehículo tiene un GPS. Y así evitamos que los compañeros controladores tengan accidentes. Porque muchas veces... Claro, sí, hubo esa clase de accidentes. Nos ayudó bastante. ¿Para qué? Sí, nos valió la pena y estamos contentos con él. Hay otra cosa que también hay que destacar, que es la remodelación de unidades. Pero vamos a pedir, no sé qué necesitan tomar, agüita, algo de algún vinito, no sé. Buenas noches. Mi nombre es David. ¿Qué les podemos ofrecer esta noche? Tal vez una buena copa de vino, espumante, tal vez café, aguas, alguna gaseosa. Un espumante, de mi parte. Para relajarse. Tal vez una fría, mi shake, café. ¿Qué bebidas ofrecen? Café, dicen. Claro, café. Sí. Ah, ya. Sí, por favor. Con leche, sí, por capuchino, por favor. Ya. Y un café, sí. Café. Recordando los viejos tiempos, cuando estuve en Estados Unidos. Los viejos tiempos. Así es. Cuando estuve en Estados Unidos, por favor, sí. Y a la chica ya, por favor. Como pueden ver, excelente el servicio de Cafú. Gracias a Carlos también. Qué bien. Por esa atención. Sí. Bueno, habíamos dicho que si bien el tema vial se mejoró mucho en estos últimos años, tanto por gobierno nacional como por gobierno local, ya ustedes hicieron como que un impulso para renovar unidades, porque ya habían unas como que se caían cuando uno subía. ¿De qué forma lo hicieron con Daxon y luego vamos pasando con don Gilberto? A ver, como tú sabes, nosotros aparecimos en el 2007, pero logramos recién nuestro objetivo en el 2008. Pero la cooperativa Los Leones tiene una historia muy larga, porque se empezó a crear, los primeros socios que se reunieron fue en el año 2000, en el 2001, el 23 de marzo del 2001 se obtuvo la vida jurídica. Uh-huh. Y recién logramos obtener nuestro permiso de operación en enero del 2008, el 8 de enero del año 2008. Y empezamos a laborar porque se obtuvo el permiso de operación, pero no teníamos la ruta. Y un mes más para obtener lo que son las frecuencias y todo, un trámite. Eso. Claro, y ustedes iniciaron con unidades nuevas. Exactamente, en ese tiempo tenían que ser, pedían facturas, las facturas, las unidades, y las unidades eran el año 2006, todas, 2006 y 2007. Bueno, entonces netamente había competencia en el mercado, si bien no había enemistad, pero sí había competencia. En ese tiempo había, porque era... Yo se la recuerdo. Cuando recién salimos nosotros, pues, y de ahí en adelante, pues, los compañeros comenzaron a modernizar también. Eso mismo iba porque a decir. Porque había la competencia, las correteaderas. Claro, y pues nuestros carros eran nuevos. Y de ley nosotros permitió mejorar el servicio. Teníamos ventaja claro. Ya decía yo, porque también como nosotros como emprendedores, hablando de todas las formas, no solamente de la parte vial que estamos hablando acá, vehicular, también tenemos tendencia a esto, ¿no? Cajú ha remodelado, pues de seguro muchos más remodelarán y aprovecharán el patio que tienen en casa. Entonces, don Gilberto, ¿ustedes qué hicieron? Porque ustedes sí tenían ya su larga trayectoria, habían soportado algunos años la vialidad terrible que había en el Carmen y luego se mejoró y ahora sí había que mejorar unidades, ¿no? Sí, bueno, le comento, yo entré en el 2007, me ingresé a la compañía, pues, sí, la primera vez que llegué, porque yo no estaba aquí dentro del país. Y llegué y lo primero que hice fue ingresarme con un carro ahí. Y desde ahí, pues, la gente, no sé, comenzaron, gracias a la presión de los Leones, yo creo, comenzaron a cambiar los vehículos. Y después, poco a poco, se fue avanzando más. En lo que se vio buenas administraciones, gracias a Dios, la gente le dio gusto y comenzaron a poner hasta carro nuevo, metían. Entonces, de ese modo, se fue mejorando. Modernizando las unidades, y gracias a Dios pues estamos bastante avanzados en ese sentido. Tenemos bastantes unidades, ya le digo, mucho mejor hasta que los compañeros Leones, siempre les digo, siempre se los digo, sí, porque gracias a eso impulsó a la gente a que no me voy a dejar, yo voy a comprar un carro mejor. Y de ese modo se fue creciendo la competencia. O sea, que la competencia donde quiera rige y esa es la que manda, y de ese modo se hizo. Si no, tal vez las unidades azul. Verde o azul, algo así. A ver, y ya en el año después, 2004 vi una foto de un bus verde. Sí, era verde, sí. Verde, claro, hace años. Le comento, yo más de 20 años. No conozco muy bien, pero sé que eran verdes. Sí, verde. Y los que iniciaron, pues los compañeros que ya no nos acompañan,
que iniciaron ellos, lo pintaron verde y andaban así nomás. Pero en el 84 no estaban organizados. ¿Quiénes no iniciaron? A ver, ¿quién fue el que trajo el primer carro de bus? Bueno, ese es un Nectalí Mendoza. Ajá, no, Nectalí. Sí, y él fue el gerente de, por primera vez cuando ya se organizó, ajá, se legalizó, se puede decir. Uh-huh. Pero ellos pintaban pues los carros, al gusto de ellos. Lo pintaron verde, ¿no? Y ellos trabajaban. Color favorito. Ahí no había ninguna sí, ningún control. Documento. Claro, ningún control. Entonces, ellos trabajaban libremente nomás. Nadie los y pensaban en el aporte también, que en ese tiempo había que aportar para poder aportar con la ciudadanía, exacto, digo, en este caso, ¿no? Movilizarse, claro, a la gente. Y eran familia ellos. Los cuatro carros que comenzaron, según me contaban, son con cuatro carros que comenzaron, eran cuatro familiares. Ellos mismos se dominaron, ah, ya, ellos ahí seguían. Negocio era en familia. De negocio era de familia Mendoza. Bien, ah, ya. Y justamente Mendoza, eso queríamos, algunos han de tener la curiosidad de saber por qué el nombre Mabe. Sí, pero sí, eso es que dice, se le puso Mabe, ellos organizaron, más que todos los familiares, el último hicieron, porque ya el compañero Nectalí Mendoza estaba ya bien avanzado, ya creo que hasta había fallecido, y ellos en nombre de ellos, en honor uh-huh, a ellos, le pusieron eso de Mabe. Mabe es Mendoza Vera. Ah, le cambiaron la E por la E. Por la A. Para que suene mejor. Decía Mabe. Entonces le pusieron Mabe, la A, para que sea Mabe. Pero es en honor a ellos. Ah, que ya está ese nombre. Los precursores de sí, la compañía. Sí, porque ellos fueron los principales. Uh-huh. Pero legalmente es 16 de julio Mabe. Uh-huh. O sea, 16 de julio que se llama. Claro, julio. Pero le incrementaron el Mabe en honor a ellos. Al fundador. Y fue una muy buena idea, porque ya ahora es Mabe nomás. Ah, bueno. Sí. Y ahora sí. ¿De dónde salió Leones? Leones. Vamos a la competencia. Vamos a atacar. Bueno, esto te comento, el profesor Vicente Muñoz Torres, que fue el mentalizador de esto, que en paz descanse, un gran dirigente y también político de nuestro cantón. Él fue el que empezó a querer formar una nueva institución. En vista de que cuando le fueron a pedir los cupos a los compañeros, pues no le dieron, pues dicen, no, vamos allá. Así se forman, así, vamos a hacer otro. Crear su propia empresa. Y en ese tiempo estaba, él me dice, León Febres Cordero de moda, y algo había pasado, no me recuerdo qué problema con León, y dice, no, pues pongámosle cooperativa de transporte de Caja Común Los Leones. Porque, y en ese tiempo era Caja Común porque hablaban de que todo iba a ser un solo, en una sola caja. Pero el tiempo ha venido pasando y no es fácil de aplicarlo. Las políticas, sí, o sea, porque moviendo, porque todos tienen un cargo diferente, un año diferente, modelos diferentes. Claro. Y y eso conversábamos nosotros, porque cuando se aplica una sola, todos tienen que tener el mismo modelo de carro y el mismo año. Claro. Para que todos, nadie va a decir, no, que mi carro más nuevo, el mío es más grande, más pequeño. Compitan a la misma, que compitan la inversión. A la misma, claro, y más que todo la inversión. Entonces, ese ha sido uno de nuestro dilema, de que, uh-huh, no apliquemos las cajas comunes. Tenemos el nombre legalmente como caja común, pero no la aplicamos. Mm. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Sí, es como hacía, por ejemplo, a la Mabe también en el contrato de operación le salió que hay que hacer la caja común. Uh-huh. Pero eso se está borrando poco a poco. Las leyes están cambiando. Ahorita casualmente mandamos un oficio a pedir 2 años más de prórroga. Sí, de prórroga para ver qué pasa en ese tiempo. Pero en el contrato de operación dice claro que hay que hacer la caja común. Es que en este caso toca que todas las unidades pasen a nombre de la empresa. Eso sí lo tenemos nosotros como cooperativa. Ah, de todas las unidades, las 24 unidades están a nombre de la cooperativa. Bueno, eso al respecto de la cantidad de unidades, vemos que 16 de julio hay más. ¿Cómo se han tratado de distribuir para poder hacer la cobertura en diferentes puntos? Si bien se han extendido unas rutas, ¿cómo hacen para que todas lleguen a un punto o todos no llegan, por ejemplo, a comunal, las cooperativas? No, sí, todas llegan. Perdón, bueno, las unidades. Sí, cuando decidimos unirnos, porque esto fue... ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el año 2010. Ya, ahí botaron las espadas, botaron todo, las piedras. Casi 2 años de competencia, casi 2 años de pelea, claro. Hubo de todo. De sí, todo, sí, sí, recuerdo decir, bien. Con machete, puñete, ah, vidrio, hasta los, que se aceptaron ya. Roto, los espejos... Y sí me recuerdo que un grupo de compañeros decidió, tanto de colegios, que fueron colaboradores. Porque nosotros, como dirigentes, intentábamos el diálogo, uh-huh, pero no llegábamos a un acuerdo. Y los compañeros, de ver tanto problema, pues cogieron y en ese tiempo en la gasolinera Hugo Cruz, atravesaron todas las unidades y dijeron, bueno, hasta el día de hoy esperamos.
o verán de qué manera arreglan, pero no queremos ya esta competencia desleal. Porque era una competencia desleal donde existía mucho problema. Ajá. Y ahí fue que decidimos unirnos y nos repartimos, bueno, equitativamente, lo que es de acuerdo a las unidades que teníamos, con las unidades que tenían ellos, y unificamos líneas. Tuvimos que unificar, porque nosotros teníamos una línea diferente que era directamente de Las Delicias al kilómetro 42, al Colegio Hugo Cruz también. Una sola línea directa. Entonces decidimos romper ciertas líneas e hicimos una unificación entre las dos empresas. Mira cómo es. Y ahora ya llegan, ¿cuáles son los puntos más distantes que ahora están cubriendo? Ese es el comunal. Sí, el comunal. La parte más comunal, Mayal. El Mayal. De ahí, sí. Entrada Suma. Entrada Suma, sí. ¿Cómo se llama? Las Delicias. ¿La Vía de la Esperanza? Hasta Tres Ranchos llegamos. Hasta Tres Ranchos. A Tres Ranchos. Y de ahí hasta aquí a Las Delicias. Sí, a Las Delicias. Así es, son Delicias, Tres Ranchos y lo que es Venado, ¿no? Pero también hubo una cierta dificultad, ¿no? Que por ser Las Delicias de otro cantón. ¿Cómo pasan a Santo Domingo en realidad? Porque ya pasan pudieron? A Santo Domingo. Sí, ya es sí, esa historia. Sí, ya estábamos unidos. Ah, sí. Ya. Y conjuntamente en ese tiempo con el alcalde Hugo Cruz, el alcalde de Santo Domingo, y por medio de un gran dirigente de Las Delicias, que cumplea descanse también el profesor Hernán, fue presidente de la Delicia. ¿Para qué? Un gran dirigente, no es porque ya no esté con nosotros, pero hay que reconocer la labor de él por Las Delicias. Él fue el gestor para nosotros poder llegar allá, habló con la gobernación, con la CT en ese tiempo que se nos oponía porque pasábamos una provincia cuando nosotros éramos de Manabí, y reunió documentos, pidió al alcalde, el alcalde nos apoyó, y el alcalde de Santo Domingo, gobernación, con todo. Cumplimos con todos los requisitos y esos documentos se fueron a la ANT a Quito cuando hubo la reforma de los permisos de operación, que en este caso cambiaron de nombre a contratos. Claro. Exacto. Ah, ya. Sí. Eso fue fresco. Bien. Eso no tiene muchos años, ¿no? Eso está en el 2013, me parece que está la renovación del contrato, si no me falla un poco. Claro, pues beneficiando a este sector de Las Delicias, los estudiantes, sobre todo, ¿no? De la unidad educativa que muchos de acá, de Del Carmen, estudian allá. Sí, en antes, pues compañero, no era 2013, era. Gracias. En el tiempo que nomás se tenía un documento, pero en el contrato no rezaba, se mantenía un documento de que estábamos. No, 2018 está el contrato. Claro, 2018. Sí, pero 2018 el contrato ya. Ya ahí lo cambiaron. Sí, salió legalizado legalmente en los contratos de operación. Y ahí nos amarraron el contrato, pues. Le dice, salen dos Mavis, sale un León en la línea 1, en la línea 3, donde quiere decir que nosotros no podemos romper ya esos lazos. Porque están estipulados en un contrato. Ah, ya quedó así. Sí, hablaba el director para que otra vez no tengan. Yo sé que ustedes se llevan bien, dice, pero de repente cambian directivas, claro. Y van a tener inconvenientes. Mejor les unifico ahí y nosotros contentos, ok, de una vez. Algún día salimos, pues ya los compañeros que vendrán no tienen por qué pelear porque ya está unificado legalmente ante las autoridades. Y siempre esto fue sociabilizado también con nuestras bases de ambas empresas para que no vayan a decir que fueron los dirigentes. Había que sociabilizarlos y llevarlos, y una vez que se aprobara, llegamos a un acuerdo. Claro. Bueno, vayan alineándose lo que tengan que alinear y bebiendo lo que tengan que beber. Porque esto no se alinea, ¿sabes? O se enfría o se calienta. Aquí una de las dos cosas sucede. El capuchino. Para que recuerde cuando andaba por New York. Excelente. No dice que aquí Don Gilberto andaba por New York. Allá estuve 10 añitos. Ah, mira. Ah, 10 años. Ando, gracias a Dios. ¿Lo llevaron o se llevó solito? Me llevaron y de allá me mandaron. Pues. Ya no lo soportaron. Ya lleves. Sí, no. Allá, sabe que allá estuviera todavía. Desgraciadamente me separé con mi esposa. Ah. Allá, pero hoy en día estoy bien, gracias a Dios. Yo me volví a casar y estoy aquí tranquilo. En Manabí, en el Carmen. Manabí, sí. Dice que le gustaban las ecuatorianas. Ay, sí. La gente cambia mucho allá. Ah, uy, en realidad, si hablamos un poquito de allá, la vida allá es de volada, ¿no? O sea, sí, es de volada. Tienes que andar corriendo. Tienes que andar corriendo, sí. Y cambia mucho la persona. Los matrimonios se separan mucho por eso. Se vuelve muy, muy. Si bien yo analizo Quito, Guayaquil, que son ciudades, digamos que grandes, la vida es corriendo. Sí. Y la gente no se ve el rostro, ¿no? La gente pasa. La gente ni siquiera. Yo mismo en mi barrio, que es pequeñito, no sé cómo se llaman mis vecinos. Y allá es peor. No compartes. Y le comento que en el estado. Por el trabajo casi no paso en casa. En el estado donde yo estaba, no se ve gente. No se ve gente andando en las calles. No se ve como en Nueva York, que se ve así. Yo estaba en el estado de Connecticut. ¿Ya? No se ve gente allá.
la gente todo el mundo se mantiene trabajando y el que no se mantiene durmiendo. Descansando. Descansando, sí, porque la vida es trabajar y dormir. Esa es la vida ya. Hacer dinero ya. Hacer dinero. Tiene que aprovechar. Así es. Es que si te dedicas no hay vida social. No hay vida social, claro. Si te dedicas a socializar no tienes dinero para... Porque sociabilizar es caro ya. Claro. Por lo general, de repente se unen y lleva uno lleva la costilla, el otro lleva la carne, y otro lleva la cerveza y hacen una cuando se reunían los buen latinos. Asado. Sí. Cuando se reunían los ecuatorianos a hacer su convivencia, ¿no? Exacto, sí. Estamos bien entonces. Sí, así es. Ya probó, ¿qué tal? Sí, sabe a Nueva York. No, sí tiene bastante. No es igual, dice. Bastante parecido. Ya estamos bien entonces, porque si no. Pues Don Dawson, él sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe. Va a reprobar después, Carlos, no queremos que repruebe. Quería algo refrescante. ¿Qué más? Con una espumosa. Nosotros acá para el frío. Cabecito, ya con este no duermo toda la noche. Está de larga la jornada. Está larga la jornada. ¿Cuánto tiempo llevamos, Tangita, hablando? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, porque tenemos que medir el tiempo. ¿Hay comentarios? ¿No hay comentarios? ¿Hay que revisar ya ello? Ya lo voy a revisar, sí. Sí hay comentarios, ya. Vamos a nuestra secretaria. Un poquito lento el internet. El internet. No, sí. Usted no la deja disfrutar del capuchino. O ver, le quita el gusto que estaba ahí. Bueno, hay proyecciones, de seguro. Y eso de seguro vamos a tirar un poquito más al final. Pero sí me nace saber... Ahí está, muchas gracias. Si lo hacen un piqueo. Muchas gracias. Sí me nace saber... ¿Cuáles son las proyecciones que frente a lo que están viviendo? ¿Cuál es la agenda que se cambió con este tema del coronavirus? ¿Qué les cambió a ustedes? Primero con Daxo y luego nos vamos con Don Gilberto. Ustedes tenían una proyección. Asumo que cada fin de año dicen, pues, vamos el próximo año y hacemos esto como cada uno hace con su proyecto, ¿no? ¿Qué pasó con Leones este año? Bueno, nosotros tenemos nuestras proyecciones de recoger para ya tener nuestra propia sede, nuestra propia casa. No lo tenemos. Sí, ya teníamos más que todo un proyecto con los recursos que tenemos y lastimosamente con lo que nos pasó con esta pandemia, los recortes de presupuestos pues se tiraron abajo todo esto y esperemos que esto pase. Tenemos que vivir con adaptarnos a esto hasta que llegue la vacuna y también darle tiempo a que la economía nuevamente mejore, se recupere. Y hablando de ese punto de la pandemia, nos quedamos todavía con Daxo. ¿Cuáles son los cambios que implementaron dentro de la unidad? ¿Qué pusieron? ¿Puertas? ¿Plásticas? No sé, ¿qué hicieron para la seguridad? Algunas unidades se cubrieron la parte del conductor con unas puertas, como viste cuando hicimos un reportaje. Algunos conductores usan el traje biométrico también, el traje completo ese. Y así, son las maneras de que ellos se... Veíamos también que habían aplicado un compresor que lo habían colocado en el pomo de aire, ¿no? ¿No? En el tanque de aire de la unidad. Y con eso hace la labor, en vez de la bomba, hacen la labor. ¿Ves la bomba de mochila? Sí, exactamente. Y más rápido. Con ese se pudo y está todavía, está activo y seguimos trabajando con eso porque debemos de cuidarnos y a su vez nosotros vivimos del pueblo. Uh-huh. También tenemos que darles las garantías. Cuidarlos a ellos. Las garantías a ellos para que sigan usando nuestro servicio. Uh-huh. Eso es lo que nosotros creemos, que el pueblo tenga la confianza en nosotros. ¿Qué pasó con 16 de julio? ¿Qué agenda tenía para 2020? Y esa agenda se quedó vacía, bueno, así como la de Tangita. Sí, como la de Tangita, sí. De verdad, teníamos muchos planes, muchos planes que estábamos recogiendo para nuestra fiesta, como siempre, de fin de año. Pero con esto se acabó todo. Se negó todo, ya no hay nada y por la misma pandemia pues no hay cómo reunirse. ¿Cuántos años celebraban? Celebrábamos los... No estamos desde el 88, perdón que no me recuerdo bien. Pásame la calculadora. Al 2000... 88 menos 2020. 38 años ya, ¿no? Claro, 38 años, sí, que celebrábamos. Ya, pero desgraciadamente o felizmente no se pudo hacer porque con todo esto de la pandemia. Y gracias a Dios nosotros ya teníamos nuestro local propio para hacerlo. Estábamos ilusionados bastante por primera vez este año. A inaugurar esa sede. Porque no está inaugurada. Y tenemos bastantes planes. Yo le decía a mi compañera secretaria y mi compañero presidente que siempre comparto eso con ellos. Yo más que sea de mi casa traigo unas piscinas y las pongo ahí para el día que toque la fiesta. Estamos ilusionados, ¿no? Inaugurar. Tiene buen espacio. Hay buen espacio. ¿Cuánto espacio cuenta el...? Media hectárea. Media hectárea. 5.000 metros cuadrados. De 20 por 20. Está bastante espaciosa. Teníamos muchas ilusiones con eso, pero
esto no se acabó. Y como bien dice el compañero Daxon, pues hemos estado tratando de ver que las cosas vayan por el bien camino y hemos hecho así, como dicen, cada parada tenemos bombas para fumigar los vehículos, uh-huh. que cada dos vueltas se las fumiga, a veces cada vuelta. Y otros compañeros pues de los mismos vehículos tienen su compresor y ellos de ahí nomás hacen lo suyo. No sé si lo ha visto. Ah, sí, estábamos viendo. De ahí mismo lo hacen. El que no lo hace de ahí, pues ahí en cada parada hay una bomba para que la coja y desinfecte el vehículo, para que la gente tenga más confianza ahí, por seguridad nuestra y de los conductores. Imagínense, mis choferes llegan a mi casa y yo tengo familia. Entonces yo trato de que se me cuiden. Sí, les hice cabina a los vehículos para... Pero precaución. También tienen alcohol las unidades. Y todas están con alcohol, siempre ando pendiente yo mismo. Y no, en eso sí le pongo del bueno. Desinfectante. No, eso, desinfectante. Claro, porque yo decía andar con el alcohol todo el día. Ahí no queda la botella. Sí, en eso sí tengo mucho cuidado, te comento. Mucho cuidado en eso. Me gusta yo mismo comprar alcohol y yo mismo, se les acabó el alcohol del carro, así, traigan para llenarles. Ah, qué bueno. En eso yo mismo ando cuidando eso. O le ponía currinche. No, le pongo currinche. El alcohol manavita. Bueno, y es bueno el currinche, supuestamente. Sí, pues sí hemos tenido mucho cuidado en ese sentido, nos hemos visto bastante preocupado por esa situación. Por ese lado. Usted sabe que nosotros vivimos de la ciudadanía, del pasajero, y nosotros tenemos que cuidar a ese pasajero para que ese pasajero siga viajando. De ahí vivimos, y si ellos no viajan, no comemos. Entonces, así es. Nosotros tenemos que cuidar eso. Claro. Siempre digo yo y siempre le digo a mi gente, hay que cuidar eso, porque de eso vivimos nosotros, viven ustedes, vivimos tantas familias. Entonces tenemos que cuidar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Más que todo uno que somos de aquí, nosotros somos de aquí. Yo tengo 5 años, tenía cuando llegué a este cantón. Si uno ya se pertenece, uno ya es de este cantón. Ya prácticamente, ya activo fijo de aquí. Tienes que restarle 10 de lo que tuviste en el cantón. Bueno, los 10 que vienen, estaba mi ciudad, ¿no? Estuvo de vacaciones. Bueno, pongámoslo como vacaciones. Así es, compañero. Ahora, analizando cómo esto se está dando... Hay cura, no hay cura, no hay dinero para la cura. ¿Qué proyecciones tienen para este próximo año? Hay que cambiar todo porque ya no es la misma ruta que uno seguía, ¿no? Como te dije, Over, tenemos que seguirnos adaptando a esto. Tenemos que seguir, aprender a vivir con esto hasta que exista la vacuna. Así hasta es. Que ya la vacuna llegue y para que llegue aquí al Ecuador, porque se hablan de 2 millones de dosis, pues somos casi 17 o 18 millones de habitantes. Es un largo camino tiene que recorrer, claro, más que todo el Ministerio de Salud, porque es el responsable. Y ahí nuestras proyecciones, mientras estemos con esto, creo que más que todo el año 2021, porque nos toca allá en este mes lo que es presupuesto y vamos a mantener el mismo presupuesto que está con su recorte para el próximo año. Ah, ya. Quiere decir que no hay muchas proyecciones. Claro, así es. Hay que adaptarse a las circunstancias. Sí. Simplemente nos quedamos ahí estancados por este tiempo hasta que Dios quiera y diga, bueno, se acabó la pandemia y seguimos trabajando como antes. Claro. Pero por lo pronto quedamos estancados ahí. Porque se reactiva la economía, ¿sabes? Que no hay clases. Los que son los estudiantes son es una de nuestras fuentes de trabajo. Así es. Y mientras no se reactiven las clases, igual nosotros estamos trabajando con bastante recorte, con bastante pérdida, se puede decir. Porque en sí estamos brindando un servicio, pero sin tener una utilidad. Sin tener ganancia. Sí, sin tener la utilidad que deberíamos, claro, tener. Bueno, ahora también las autoridades cantonales han manifestado que ya van a implementar pues la terminal terrestre. ¿Cómo se ha dado la socialización con ustedes para que también ustedes sean parte, ingresen a la terminal? A ver, el día de ayer se hizo un simulacro en el terminal para ver por la calle La Tacunga, que va a ser el acceso donde van a entrar las unidades interprovinciales. Estuvimos más o menos un promedio de unas 18 a 16 unidades, donde comenzamos a hacer el encargado a despacharlas cada 2 minutos para ver cuál era el tipo de congestión que iba a haber en la calle La Tacunga, en la avenida 3 de Julio y en el pedazo de la subida a la Loma, porque, claro, necesariamente faltan los semáforos, que es parte fundamental, tanto ahí en la calle La Tacunga y 3 de Julio como antes de llegar al terminal. El otro semáforo que falta en la salida al anillo vial también. Que son... Nosotros, como nos manifestaron con la ingeniera, no me recuerdo el nombre, conjuntamente con el compañero Gilberto y los compañeros presidentes también de nuestra empresa, cuál iba a ser nuestro lugar, dónde íbamos nosotros a desembarcar y a embarcar los pasajeros.
y ahí nos dieron, ¿sabes qué? En la primera entrada, la transportación urbana entra, embarca y sale también. Para que un acceso muy, muy accesible, se puede decir, repetir, muy, muy, muy cómodo y un terminal demasiado grande. Por fuera lo ves pequeño, pero de adentro es bien. Se le llama mini terminal. Parece pequeño, pero sí. Es grande. Uh-huh. Tiene algunos andenes, como 30 andenes. Mira, 18 unidades entraban. Holgadas. Holgadamente, quedando un espacio moderado. A ver, entonces ustedes entrarían por la 3 de julio, entran a un paso que hay ahí, no entran, sí, al terminal. No, no entran al terminal, no. Entran al cruce acá donde porque la gente camina. Al terminal, sale. Terminal entraría, ahí va a haber un control, ya. Un tipo de palanca ahí donde tendrán que, creo que las unidades tienen que pagar, ¿no, Gilberto? ¿Tú qué? Claro, sí, eso es. Tienes ahí que pagar le dan la frecuencia. La frecuencia en este caso. Ya. Pero nosotros no, nosotros solamente es, no es afuera, pero hay una pequeña entrada. Pequeño andén ahí. Un pequeño andén que es para la transportación. Me imagino también que han de funcionar los taxis también para embarcar y desembarcar sus pasajeros también. Entonces, ahí ya tendrán que organizarse y a nosotros, más que todo, marcar nuestro, decir dónde van a estar los buses y todo, para poder cumplir también con un mejor ordenamiento en este caso. Claro, sí, ya se va a despejar pues el centro de la ciudad. ¿Ustedes tienen que reajustar nuevamente sus rutas o los buses que ya hacían paso por ahí, hacen ese paso por el terminal? No, bueno, en eso tenemos una línea que justamente pasa por ahí. Uh-huh. Hay otra línea que sí la vamos también, y van a haber tres líneas, pero una vez que comience a funcionar, desde luego. Tratamos de que haya suficiente vehículo para servicio para que la gente no tenga queja de que no hay unidad, claro, que no hay el bus para ir al terminal. No. Intentamos hacer, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos conversado de eso, pero ya más o menos medio tenemos planeado esa situación en que vamos a tratar de servir lo mejor que podamos al terminal. Tenemos más o menos, son tres líneas que van a pasar por ahí justamente y van a ir al centro. Una línea desde el kilómetro 40, desde el 42. Esa es la línea 3. Esa es la línea 3. Va a pasar por ahí. La línea de comunal también va a pasar por el terminal. Sí, y una línea que tenemos por lo que es la parte céntrica, que es el sector Manizales, al sector Jesús del Gran Poder, Carmen Sánchez Lucha. Línea 2, que pasa por tu casa. Pasa una cuadra abajo. Pasa por mi casa y una cuadrita abajo. Ya es. No, y no te olvides de la 5, compañero. Claro, también. Tenemos otra línea que está pendiente, que esa es justamente para el terminal. Claro, siempre y cuando se den las debidas garantías para nosotros poder hacer esa la línea que pasa por el Hospital del Seguro, ¿es la misma que pasaba por la Unión Popular allá o es otra línea que se mete por acá? No, la línea del Seguro es la línea 2. Se creó ahí, que vaya para allá. Claro, bueno, ahí en eso hicimos un cambio. Ya. Solicitamos a esta nueva administración, de acuerdo a, porque el sector del seguro, las personas que iban al seguro en la mañana y dicen, ¿sabes qué? No tenemos servicio, por favor ayúdenos, nos llegaban oficios, notización Rocío, un poco la notización. Uh-huh. Bueno, nos sentamos a conversar, vimos cuál sería la mejor alternativa y la presentamos al nuevo director de tránsito, nos aprobaron para que hemos tenido esa apertura de parte del director de la unidad de tránsito para ciertos cambios, más bien que es para mejorar el servicio, para que la ciudadanía tenga un mejor servicio. Y tomando en cuenta también que la vialidad está buena ahí, está calles asfaltadas. Exactamente. Porque parte de eso, porque siempre dice, nosotros le damos apertura, pero también donde exista la... Podamos entrar también, eso. Si es como, por ejemplo, ahora nos están pidiendo una línea a la Restrepo, por acá, por el anillo vial. Ah, por allá. Pero tenemos inconveniente porque esa calle no está buena. Está empedrada. Claro, no brinda las condiciones. La nuestra puede decirle, bueno, ustedes arreglan bien y nosotros cumplimos. A ver, ¿quieren que entren a la Restrepo por la calle principal? No, por la parte de atrás. Por la parte de atrás, por la anillo vial. Por el anillo vial. Ya, o sea, entren por el paso lateral en realidad. Gracias. Pero quieren que entre a la Restrepo. Claro, exactamente. A la capilla que hay por ahí atrás. Hasta la capilla. Ahí, sí. Sí, nos consultaban también. Si tal vez va a existir alguna línea con dirección al complejo o Las Turrengas, tal vez si la han solicitado, nos preguntan aquí. No tenemos ninguna. La única que llega es la de la línea 2, ¿no? Exactamente, hasta la Carmen Sánchez Lucha. Carmen Sánchez Lucha que llega. Ya. ¿Qué factores se analizan para poder extender? Bien lo dice Tangita que solicitan a La Turrenga, pero ¿cuánta gente vive allá? Yo pienso que eso también es lo primero que hacen, ¿no? ¿Cuánta gente va a hacer uso? ¿Hay transporte urbano o no hay transporte urbano? ¿Cómo analizan todo eso para poder decir, ahora ya me voy hasta Bramadora o ahora me voy hasta Maicito? Debemos hacer un estudio. Entonces, hay que hacer un estudio para, primeramente, ver la parte viable, si se puede. También o sea, económica. Exactamente, también económica porque...
a veces no recompensa, tampoco no es por desmerecer el que no se quiera dar el servicio, pero también tenemos que ver la parte, claro, la parte de nosotros, económica. Transportistas en este caso. ¿Qué tanto es representable para ustedes de pasajeros? Es decir, me voy a Maicito, digamos que está en Maicito. ¿Cuánto tiene que ser rentable para mí como dueño del transporte para poder yo venir de allá con gente? ¿Una persona, dos personas? ¿Qué es rentable para mí? Bueno, una persona o dos personas no es rentable. Sabe que hoy en día hasta el diésel subió. Y no, eso no es rentable. Nosotros en cada vuelta que llamamos nosotros, que hacemos, claro, nos estamos comiendo $3 de diésel. O sea, se consume el vehículo. Y usted imagínese si va con dos pasajeros y regresa con dos pasajeros. A 30 centavos. Está haciendo 60 centavos. O sea, no es recompensa, no nos recompensa para nada, al contrario, estamos para atrás. Están en pérdida. Sí, salimos en pérdida. Que sí hemos estado bastante en pérdida con esto de la pandemia, hemos perdido mucho. Los compañeros se quejaban, ya hasta lloraban, le digo sinceramente. Yo lo entendía porque también tenía claro, mi carro y yo hasta no sabía qué hacer. No había de dónde prenderse. Ya digo, ahí no es recompensa, eso no es ningún chiste. Es que por eso son los estudios de factibilidad que se hacen, para analizar todo. En el estudio de factibilidad entra todo, te estudian las personas, hacen encuestas y así un sinnúmero de cosas, que fue lo que se hizo para poder darnos el contrato de operación y a su vez cuando nos repartieron las líneas y todo, y la distribución de las unidades. Me imagino que tener un vehículo es como tener una mujer así como media lujosa, ¿no? Zapatillas, caras, todas esas. ¿Cuánto representa mantener una unidad mensualmente? Porque con mi carro, que cuestan $100 cada llanta, por ponerlo así, a ustedes creo que le cuesta un ojo de la cara. Sí, imagínese. A usted creo que le ha costado el cabello, porque ya no. Sí, ya se me cayó de tanto pensar en el cabello. Es una gran verdad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo hacemos por el vicio. Yo le llamo vicio eso, el transporte, porque es no es una cosa que da. Yo lo llamo vicio. Porque no es rentable. Sí, da cualquier cosita. Para vivir. Trabajo, sí. Ni para vivir a veces. Usted vive endeudado más bien. Entonces, como la profesión del periodista. No, estamos bien. Casi iguales. Usted pregúntele a un compañero, cualquier compañero de cualquier transporte, sea interprovincial, sea urbano, si no está endeudado por todos lados. Las llantas. Llantas, aceite, todos lados. A ver, ¿cuánto cuesta una llanta? ¿Cuántas llantas? Son 6, ¿no? 6 llantas. ¿Cuánto cuesta una llanta? Por ejemplo, para esos vehículos que yo tengo, que son pequeños, vale 250 cada una de las delanteras, son 500. Ajá. Y las traseras, o sea, estamos hablando de $1,500. Poniendo reencauche atrás. Sí, poniendo reencauche. Y para que duren 8 meses. 8 meses de duración. No es rentable. No es. Cuando, como antes de la pandemia que había, sí que daba cualquier cosa, sí daba para qué. Pero ahorita no. Estamos nosotros trabajando en contra. En contra. Desgraciadamente tenemos que hacerlo porque tenemos que recuperarnos. Estamos brindando un servicio. Servicio a la ciudadanía. Claro. Ahorita estamos cumpliendo con un servicio. Sí. Pero no hay rentabilidad. Y con la ilusión de que esto se mejore y lleguemos al tiempo de anterior y tal vez podamos recuperarnos y comenzar a pagar deuda. Porque hoy día todos mis compañeros, por ejemplo, el que menos en los almacenes los están siguiendo por las llantas. Todo el mundo lo está haciendo. Eso y usted lo puede preguntar, compañero. Ah, claro. Y hay quienes sacaron unidades nuevas. Se entiende. Que claro. Están con los financiamientos. Las deudas, los créditos. Las carrocerías. Hay bastantes. Bastantes que se endeudaron. Yo tengo un hijo que se endeudó con un crédito de 40 mil. Y justamente en esos días se le viene la pandemia. Ahí está, con su carro endeudado, dice que no sabe qué hacer. El compañero Diego López sacó un carro nuevo este año que pasó. Es presidente, me acompañó en una... En la administración anterior. Sí, en la administración anterior. Y él se ilusionó y dijo, ya no te acompaño, me voy a comprar un carro nuevo porque voy a trabajar yo mismo. Se lo compró. Pero vea, ahí está endeudado el hombre. Claro, pero ahí está peleando y ahí va. Pero pasión. Es duro, le comento, es duro, es muy duro. Sí, no es tan fácil, mucha gente así dice... Es pasión, es como dice Gilberto, uno se engríe. Estamos en lo mismo, lo único que nosotros los periodistas no gastamos en llanta. Bueno, sí gastamos en llanta cuando hacemos coberturas. Ya los años ya. Acá es que obligadamente toca rodar a veces. La llanta personal. No, amor a la profesión. Vamos a tocar hacer amor un convenio la con, la, sí. con las unidades de transporte. Con un carnet aquí periodista ya pase, suele nomás. Suele. Yo tengo una carmense. ¿Ya? Oiga, y eso me carga es para atrás y para atrás. Pero hay que hacerlo. La cooperativa me obliga. Toca trabajar. Claro, toca pagar la semana de trabajo de administración que se paga en la compañía. Si no paga, simplemente lo van dejando a un lado. Y si no trabaja, no hace nada. Hoy en día un vehículo de eso está haciendo 50, $100. Eso no representa. No representa. No representa. Y aparte de eso, Gilberto y Over, nosotros subsidiamos. Tercera edad. Claro. Claro.
Y el gobierno no se da, no, digo, nos conversamos nosotros, a nosotros nos tienen a un lado marginado. ¿Cuánto tiempo tiene que no llega ese subsidio? No, hubo más o menos un promedio de unos 2 años casi que nos dieron el subsidio, y no me recuerdo el año, pero ya tienen ya algunos años que no. Fue como el 2014, creo. Sí, 2014, 2015, 2 años nos dieron subsidio y ahí murió. Y a su vez, nosotros los transportistas, y está hasta en la ley, y nosotros debemos de cumplir con eso. No es decir que el gobierno local acá, porque son los que nos regulan las ordenanzas, no, ya córrenles a todos, no, está en la ley, lastimosamente eso no se puede. El diésel ahorita tiene un promedio de que mes a mes está en alza, y eso va en contra de nosotros. Vamos, como dice Alberto, vamos más para atrás, porque claro, menos rentabilidad nos queda con eso. O sea, la dura realidad que están viviendo ustedes. El transportista, sí, está pasando una crisis, uh-huh, muy grande. Y demasiado grande. Los urbanos, y conversamos con Alberto, que él tiene una interprovincial, los interprovinciales todavía están pasando una... Peor. Más difícil. Claro. Sí, bien difícil. Ahí estamos y tenemos que seguir adelante a ver qué pasa. Con la subida del diésel. Hoy en día, por ejemplo, un vehículo usaba $15 en el día. Hoy usa 18. $18. Son $3 más diarios, claro, que usted está perdiendo. Son $3 cada vale mes para llevar una libra de carne a su casa, discúlpeme. Ya. ¿Y un tanque les dura un día? Bueno, hay vehículos que tienen tanque grande y hay vehículos. Pero que generalmente se pone 10 el día a día. Termina, toda la noche, termina tu jornada de elaborar, tienes que tanquearle. Ah, ya. Y esa tanqueada se siente cuando sube el 10. Ah, ya. Bueno, echarle agua entonces. Ya, sí. No, ya el gobierno prácticamente ya no está matando. Hay que cambiar de método de motores. Ahí nos quedamos sin agua en el mundo. Bueno, algún rato vendrán los buses eléctricos que ya están aplicando. He escuchado en Guayaquil, y en Loja también va a aplicar próximamente. Ah, ¿sí? Sí. Loja, sí, es una ciudad de admirar, donde nosotros tenemos nuestro servicio que nos brinda con los GPS, que es una empresa de nombre CRADAC, que si ustedes algún rato googlean y la buscan, se darán cuenta que brinda muchos beneficios. Ah, ¿ya? Por ejemplo, ellos están con subir con tu tarjeta, ya sin dinero. Es una ciudad modelo. Exactamente. Sí, es una ciudad modelo, que el ingeniero Bruno Valareso, que es el representante de la empresa, gerente general, siempre nos ha invitado, y le digo al compañero, algún rato tenemos que ir a ver y aprender de ellos. ¿Y qué tan fácil, qué traer acá? ¿Qué tan fácil sería para el Carmen implementar eso, sabiendo que somos pocos los habitantes, 100.000 habitantes, a diferencia de los...? Se nos complica un poco porque nosotros también transportamos parte de la zona rural. Ajá. A lo mejor la parte urbana... Eso va con un débito a una cuenta de ley, ¿no? Pasa la tarjeta. Se recarga. Sí, son recargas y tú la pones, la pasas ahí donde está. Ah, ya, y te van consumiendo la recarga. Claro, así como el metro. Ajá, y es algo que a lo mejor a futuro nosotros vamos a implementar. Y es mucho más suave porque te libras de andar con moneda, el contacto que hoy en día es un poco medio incómodo. Así es. Pero buenísimo. Pero bastante duro para que llegue, sí, a la ciudad. Es un proceso. Yo digo también, que todo, ¿no?, es cuestión de costumbre. Claro, porque en realidad es un proceso técnico, en realidad, manejar, instalar y toda la situación. Sería otra parte de la modernización, así mismo como el GPS, ¿no? Así es. Claro, así. Porque al principio se hacía duro el GPS. Uh-huh. Las personas decían, no, yo, ¿cómo sé que pasé? ¿Cómo sé que marqué? La costumbre, el desconocimiento. El desconocimiento, porque le digo, nos tocaba charlas y explicarles, ¿sabes qué? Date cuenta que aquí está la tarjeta, pero lastimosamente ahora ya no vas a mandarlo de una cuadra a otra. El bus tiene que pasar aquí para que sientas y veas que tu punto de marcada es aquí. Y nosotros en esos tiempos le marcábamos con un spray los puntos. De aquí se abre 30 metros la redonda. De aquí corre, porque... Sí. Y el bus te decía, ¿qué tengo que llevarme el bus al hombro? Y cuando había tráfico. Cuando hay tráfico. Ese es el hombro, le digo, pero ese es nuestro punto. Así que traten de coordinar siempre los, claro, tráficos, ver si hay mucho tráfico, un poco adelantado. Calles alternas cuando hay cerradas. Exactamente, calles, claro, alternas. Pero dentro del sistema tú puedes verificar cuando un vehículo se te desvía de ruta, se te cambia y también, bueno, podemos también justificar en este caso cuando una unidad ha caído en el punto, porque cuando ciertos, la mayoría de los puntos, hay puntos sancionables. Ya, ellos tienen que comunicar cuando se desvían por una situación, calle cerrada, vía dañada, no sé. Y nosotros revisamos. Y ustedes revisan, para, sí, justificar. Ah, ya. Sí, porque también hay unos que dicen, pero no se han quedado ahí a propósito. Pero bueno, lo importante es que ya no nos dejan los pasajeros ahí esperando que pasaban corriendo a marcar. A marcar, sí. Y... Ah, sí, usa mucho bus usted. Sí, yo sí. Yo sí soy una de las usuarias de la transportación urbana. Pie, una vez hasta les grabé, porque yo iba al trabajo
y pasa un bus, no me recoge. Mala tan pasó otro bus, así igual, tres buses y grabé. Niño no llevaba. Grabé medio pasaje. Grabé, sí. Y llegué tarde al trabajo por culpa del bus urbano que no me llevó. Pero está una cuadra del trabajo, ¿para qué usa bus? No, una cuadra no, y con tacos peor. Pero, 8 cuadras. Sí, pero con esto nos ayudó bastante a dar un mejor servicio. Sí, estábamos mal. Pero sí se nota, sí se nota. ¿Por qué? Porque nosotros intercalamos los puntos para que los vehículos no se queden donde hay más afluencia. Intercalamos los puntos para que lleguen más y de esa manera se va dando un mejor servicio sincronizado. Claro. Bueno, chévere. Bueno, aprovechamos la oportunidad también para saludar a quienes nos están viendo desde sus hogares, a la señora Silvia Zambrano, a Marisol Acosta Moreira, a Franz Ricardo. Ya. Un saludo. A mi madre querida que está en España. Ya. Un beso, madre, te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre. Esa es la clásica. Saludo, mamá, que estoy en televisión. Un beso enorme, te quiero mucho. Saludamos también a Franz Ricardo desde la ciudad de Quito, que también nos está viendo, a Jesús Macías, a Consuelo Zambrano, Mirta Carranza, y también saludamos que desde la ciudad de Pedernales nos está observando Arturo Mera. Me saludamos pues al reconocido comerciante de nuestro cantón, al licenciado Telly Arteaga. Qué bien, ya superó lo que tenía que superar. Ya vamos a tener una entrevista con Telly también para conversar un poquito de su experiencia muy mala. Ajá. Ay, qué cosa terrible, ¿no? Así pero es. Bueno, lo bueno que ya está fuera de peligro. Entonces, ya estamos en la parte final, ahora sí. ¿Cuáles son los gerentes, cierto? Porque después van a decir, ay, solo invitaron a los... A ver, ustedes son los gerentes. ¿Cuáles así son es. Los presidentes? Ustedes son los gerentes. Ahí sí. Ajá, sí, bueno, el presidente de la cooperativa Los Leones es el señor José Mero Carranza. Ah, ya. ¿Y del y, MAVE? Sí, el de la MAVE, el señor Díaz Troya. Bueno, saludos para ustedes también que arriman el hombro por sí, si acaso. Sí, siempre están. Ya después vamos a hacer un segmento para ustedes también. Nos están así acompañando, que... siempre nos están acompañando en todo. De eso no hay que discutirlo. Ajá. Somos compañeros y siempre trabajamos en unión. Estamos aquí. En representación. En representación se puede decir de todos, pero siempre estamos juntos. A un día ellos. Nosotros vamos a decir, bueno, vayan ustedes, ya fuimos nosotros. Ah, ya. Estamos sí, juntos. Sí. Juntos, pero no revueltos. Dice el dicho. No, aquí lo importante es que nos llevamos muy bien las directivas. Eso es lo bueno. Es muy bueno. Eso es sí. Muy bueno, eso, positivo. Eso hace mejorar el transporte, hace mejorar la calidad de vida de nuestros accionistas, se puede decir. Sí, cómo se ve el desarrollo, cómo se llevan. Entonces, ellos se alegran cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, pues ya. Y por eso, Over, perdón que Gilberto te corte, hicimos un video promocional. Ajá. Ah, está por las redes, sí. Un video promocional. Antes de nada, muchas gracias, Over, por... Ahí medio, estuvimos ayudando un poquito. Por ese trabajo. ¿Qué es para que la ciudadanía haga conciencia y vea el esfuerzo que hacemos nosotros, los transportistas, por brindarles a ellos un mejor servicio y más que todo... la seguridad necesaria para que ellos se sientan seguros de usar nuestras unidades. Vemos a mujeres oficiales. ¿Hay mujeres choferes? Porque en taxis he visto que hay mujeres. Nunca una mujer dijo, yo quiero ser chofer de las cooperativas, de los transportes. Bueno, aquí en nuestro cantón... ¿Las esposas todavía tal vez? No. Todavía las esposas no, ellas están tranquilas todavía administrando su casa. Ellas dicen que son gerentes pero, de lares. Pero hay unas que andan en las puertas. Andan de oficial. Sí, claro, sí. Esposas, algunas esposas, sí, otros cargan sus conocidos. O... Dentro de la cooperativa Los Leones, ¿para qué? La mayoría trabajan los propios dueños con su familia, hijos, hijas y todo. Buenísimo, ¿no? Sí, porque buenísimo. En sí, como ya lo hemos manifestado... Ya no hay cómo buscar a otra persona, darle trabajo, porque no justifica. Entonces los recursos tienen que quedarse ahí mismo para poder tratar de justificar y que sea algo rentable el trabajo. Y la familia va creciendo, hay muchos hijos que están en casa también con papá, mamá. Así es. Eso hizo perder bastante trabajo la epidemia. Uh-huh. Aquí en nuestras unidades, pues nuestros compañeros trabajan solo porque no alcanza para pagar al señor controlador. Se tratan de trabajar solo, hizo que se perdiera bastante compañeros están sin trabajo. ¿Cuánta familia se quedó sin trabajo por esto? La pandemia más que todo es la más culpable, que nos mató, se puede decir, nos tiró a un lado. Y eso hizo que nuestros compañeros controladores y muchos choferes, porque yo como dueño, yo me voy a trabajar porque no me alcanza. Pero si el trabajo está bueno, vaya a trabajar. O sea, mucha familia se quedó sin ingresos, se puede decir, con esto de la pandemia. Mucha pena da de que la pandemia
bueno, nos tratara de ese modo. Nos afecte. Sí, nos afecte. Bueno, también aprovechamos la oportunidad para brindarles una importante información sobre un curso teórico práctico de inseminación artificial en bovinos que se realizará el 3 y 4 de diciembre de este año. El lugar pues a desarrollarse este importante curso teórico práctico será en el kilómetro 30 vía Chone, a 200 metros de la gasolinera Puma, justito nomás. Aquí, cerquita, aquí a los lados de Cajú. La inversión es de $180, lo que incluye el certificado, el material de trabajo y almuerzo. Solo hay 20 cupos, así que aprovechen esta gran oportunidad para que los profesionales de esta área fortalezcan sus conocimientos. Para mayor información se pueden comunicar al 099-461-3424 o al 098-73-00774. También en nuestra página de la Ciudad del Día está posteada ahí la publicación. Ahí pueden pues obtener mayor información, pues ya que darán pues importante información tanto teórica y práctica como anatomía reproductiva de los bovinos, técnica de inseminación artificial, descongelación, manipulación de semen armada de pistola, lectura e interpretación de catálogos de semen bovino y, como lo dijimos anteriormente, pues todo esto será práctico con los animales. Así que cordialmente invitado a los profesionales de esta área para que aprovechen esta gran oportunidad. Muy buenísimo, hay que invitar a un profesional al respecto. Darwin decía que quería tomarnos una foto antes que nos vayamos. Tómame la foto, ahora sí. Oye, buenísimo esa parte, ¿no? Hay que también hablar un poquito de del desarrollo agropecuario, de las nuevas tecnologías. Modernizando. Sí, porque anteriormente trabajábamos a machete y hoy en día ya hay la guadaña que nos invita a trabajar más rápido, ¿no? Vamos, la fotito. ¿Qué pasó? Se me dañó la cámara. Estamos temblando. Bueno, gracias. Estamos agradecidos que nos hayan acompañado. Hay mucho por hablar, bueno, pero ya el tiempo se nos va. Queremos dejarlos con un mensaje, Daxon, lógico, nuevamente también a nuestro amigo Gilberto. ¿Qué es lo que le quieres contar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que le quieres decir a tu equipo de trabajo, a todo ese grupo? A ver, Tanjita, bueno, y a todos nuestros compañeros y a la ciudadanía que sigan confiando en la transportación urbana. Creo que la movilidad urbana, con el tiempo, a futuro, va a ser la mejor que puede haber. Hay que tecnificarla, hay que modernizarla para poder tener, y lo que es la, ya mismo se viene lo que son las ciclovías, que están implementando en otros cantones, y porque el transporte personal a la larga va a ser más de más congestión. Entonces, nosotros de esa manera estamos incentivando y más que todo cuidándonos y también cuidar a la ciudadanía por medio de la desinfección de nuestras unidades, cumpliendo con todos los sistemas de bioseguridad para tener esa confianza nuevamente en ellos y que puedan ellos subirse a una unidad seguros, más que todo. Uh-huh. Eso es nuestro pedido, nuestro mensaje. Igual tenemos ese video promocional para... Uh-huh. Para obtener nuevamente esa confianza, porque al principio decían que el transporte urbano era uno de los puntos de contagio. Uh-huh. Pero te lo digo que no, porque todos nuestros conductores estuvieran contagiados. Claro. Y dentro de las pruebas que se nos hizo, tres estuvieron, pero que ya habían pasado y no eran de, por ejemplo, de Suma, de otros sectores, pero no de aquí en nuestro cantón. Ah, ya. Entonces tenemos resultados positivos con respecto uh-huh. a eso. ¿Y qué significa con eso? Que hemos cumplido. Hemos cumplido con nuestro sistema de bioseguridad y para muestra un botón están esas pruebas que se hizo. Agradecer también a toda la ciudadanía y a ustedes también por este lindo programa, Over. Muchas gracias. Igualmente gracias. A Tanjita. Gracias a ustedes. Don Gilberto. Sí, Over y Tanjita, muchas gracias. Sí, como lo dice el compañero, siempre estamos cuidando de la ciudadanía, siempre estamos cuidando de nuestra gente para que nuestra ciudadanía pues confíe en nosotros. Yo le pido de favor a la ciudadanía que confíe en nosotros, porque lo estamos haciendo de lo mejor que podemos hacerlo. A nuestros accionistas tratamos de trabajar, tratamos de hacer lo mejor para que todos estemos contentos, y más que todo a mi lindo Carmen, como le digo, soy de Carmen, prácticamente llegué aquí a los 5 años, y yo amo a mi Carmen y amo a mi gente del Cantón del Carmen, y yo siempre trato de hacer lo mejor que pueda porque quiero sentirme bien en mi ciudad. Y a esa gente del Cantón del Carmen, pues, felicitarlos y que sigan cuidándose como lo están haciendo hasta ahora, porque gracias a Dios no tenemos mucho contagio y nuestra gente está prácticamente
ningún contagiado tenemos, claro, estamos mejorando, no tenemos ningún contagiado, tratamos de cuidarnos y estamos felices por eso, porque como dirigentes nosotros tratamos de que ver que nuestra gente no se nos afecte en ningún sentido. Y más que claro, todo la ciudadanía, cuidar a nuestra ciudadanía. Uh-huh. Por eso digo, mi lindo Carmen, pues, a seguirse cuidando. Muchas gracias. A ver, si es del Carmen, ¿cuál es la comida típica del Carmen? ¿Cuáles son las huecas del Carmen? Bueno, la hueca del Carmen de aquí, la que tengo ahorita por lo pronto, son las tortillas. Ah, ahí está. Sí, son las tortillas, no sé si ustedes... ¿Cuál, la de maíz o la de yuca? ¿Cuál es que le gusta? La de yuca, la de maíz, ese gran corvique. El corvique. Sí. El pan de almidón. Esos bolones, qué rico. Son criollos, son comidas criollas, ¿me entiendes? Ustedes, pues, decimos lo de la transportación urbana, saben dónde es que claro, están los está lugares, bueno, pero ideales de la buena comida. La guatita. Claro, la guatita es una de las principales. La de madrugada. A las 2 de la mañana sabe más rica. sabe. A ver, sabe la hueca. Pero la hueca de madrugada. No, los buses me llevan hacia allá. Ah, sí. O sea, los buses son los culpables. Muy amables que me llevan. Así es. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias a quienes han estado escuchando, viendo. A mamita, ¿qué dónde es que está? En España. ¿En España? Sí, justo ahí envió aquí un mensaje. Ah, gracias, dijo, gracias, hijo Dawson. Gracias, hijo querido. Marisol Acosta Morel, un saludo especial para ella. Así es. Qué bien, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este viernes. El próximo viernes ya verán el flyer digital ahí publicado para quien nos va a acompañar en una entrevista más. Mi querida Tanji, gracias por habernos acompañado también. A Darwin Cedeño y a Ober José, que también nos está haciendo controles. Y ahí nos vamos. Sí, nosotros agradecemos también a Carlos Falcones por brindarnos pues las facilidades para hacer nuestro programa aquí en Cajú. Un lindo lugar, como ustedes pueden observar, con excelente atención para que vengan a disfrutar con su familia de momentos únicos. Y bueno, como lo dijimos anteriormente, agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado. Nos volveremos a ver el próximo viernes en un nuevo programa. Muchas gracias. Para reservaciones está bonito, está muy amplio. Aquí no hay que te aprieta, sino para que quienes se quieran casar, el lugar ideal. Muy elegante y muy fresco. Eso. Ven con un lugar muy acogedor. Muy acogedor. Bueno, sí, Josso, sí, agradecemos tu ponchada. Ya nos vamos. Te corta la transmisión al aire. Me avisas, por favor. Si seguimos al aire, saludos a Darwin Enrique Jaramillo Argandoña. Ya, chao, Felipe. Ya, está en la grabación y está en la transmisión dos veces.